El reto en el periodismo es ejercerlo con rigor y desde el centro neurálgico de la noticia. Y así lo ha hecho Luis Carlos Rodríguez, quien acumula múltiples experiencias, igual con Crónica Parlamentaria que en la selva lacandona con el movimiento zapatista. En Notimex llegué yo en el 93, acabo de cumplir 25 años, o voy a cumplir 25 años, no, ya perdí un poco la cifra, pero pues ha sido, finalmente, se me han hecho muy poquito tiempo porque es una agencia que para mí primero fue mi escuela de periodismo y después yo creo que es el medio de comunicación el más noble de los más nobles del país. Con plena convicción de que como reportero representa al medio, como corresponsal al país, y si es en la agencia de noticias del Estado mexicano, incluso al propio Estado, llama a no perderlo de vista y reafirma su decisión de ejercer fuera de las redacciones, pues en el lugar de los hechos es donde encuentra impulso. Una cobertura que me dejó a mí mucho fue cuando mataron a Ruiz Massieu. El asesinato de Ruiz Massieu, yo estaba en un hospital de allá por Polanco, en el Instituto de Pediatría, y me salí corriendo porque sabía que lo habían matado ahí, aquí muy cerca, en el Casablanca. Llegué y estaban levantando el cuerpo y de ahí me fui a la Cruz Roja. Después en la noche me dijeron que me fuera para Tamaulipas y ahí estuve un mes. Me tocó entrevistar a los familiares de los sicarios, me tocó un poco reconstruir la historia desde allá de quienes habían mandado a realizar este crimen. Fueron pues semanas de mucha zozobra para el país. Fue una etapa muy, muy, muy difícil para el país, pero tuve el privilegio de hacer esa cobertura y creo que salió bien. Tuve la suerte de viajar a Caracas, Venezuela en el año 99 y parte del 2000 estuve por allá. Me tocó ver el fortalecimiento del chavismo, la creación de la Quinta República, pues un poco cómo era el tema con los medios de comunicación y todo el tema pues petrolero, ¿no? Y ahora lo ves a la distancia y dices cómo Venezuela pasó de ser tercer productor de petróleo a ser un país en crisis, ¿no? Me tocó un poco ver ese inicio de la crisis porque pues cuando estás fuera comparas a tu país, ¿no? Ya ves que haces un poco de medicinas, de alimentos en ese año 99 y 2000, ¿no? Pero no nada con lo que está viviendo ahora este país. La cobertura del levantamiento zapatista en Chiapas forma parte de su experiencia periodística dentro de Notimex. Fue una cobertura muy interesante porque pues llegas y es un choque de ver a las comunidades indígenas, o sea, como son pues niños descalzos, un poco también el tema de la manipulación de las imágenes por parte de las agencias y medios extranjeros, ¿no? De cómo también manipulan la pobreza un poco para desprestigiar a México porque pues también había intereses ahí creados, ¿no? Entonces fue una cobertura muy, muy enriquecedora, hacer crónica, conocer qué se va haciendo el ejército, qué hacen las ONGs. Me tocó llegar ahí, yo creo que a finales del 94, principios del 95. De hecho, me pasé mi primera Navidad de casado en Chiapas. Mi esposa pues casi me mata, pero pues el trabajo es el trabajo, ¿no? Me avisaron 2 días antes que me iba a Chiapas, antes del año nuevo. La crónica parlamentaria por la que 2018 recibió el reconocimiento del Senado de la República es una experiencia en la que se adentró en marzo de 1995 y desde la cual ha visto el avance que ha tenido la agencia en estos últimos años. Me tocó esa transición de ver todavía la gente que manejaba el Telex, que capturaba las notas, allá todo este uso de los teléfonos que te hacen todo, ¿no? Te editan video, puedes hacer una nota para radio. O sea, ha sido un brinco espectacular. Yo ahora veo a los nuevos reporteros cuando les platicas eso, o sea, como que les parece increíble que hayamos trabajado así, ¿no? Pero creo que así aprende uno más a evaluar también el tema de la memoria, el tema de la libreta, ¿no? O sea, no tenías toda la tecnología a tu mano y había que hacer uso pues de la inteligencia y de la memoria para hacer una nota, ¿no? Yo veo a un Notimex más fortalecido, sobre todo en el tema de redes sociales, en el tema de usos de nuevas tecnologías, de plataformas digitales, de video. Ahora creo que la gente está apostando por estas nuevas plataformas y creo que le ha ido bien. Creo que Notimex, aparte pues de su información, que es muy difícil que a Notimex le desmienta una nota porque existe un rigor periodístico, tanto en el reportero que sabe que no podemos volar una nota porque somos una agencia de Estado, que estamos finalmente dando la imagen no solo de un medio de comunicación, sino de un Estado, de un país,